Juntos por amor a Cuautla. Sí, como no, Jaime Martínez Rivera, coordinador de Cultura y Bibliotecas del Gobierno Municipal. Maestro Eric González García, director de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Cuautla. Hemos sido testigos de dos izamientos el día de hoy. Platíquenos un poquito de esta gran historia. Bueno, miren, este 4 de abril, hace 1829, se le daba a Cuautla el nombramiento de heroica ciudad de Morelos. Esto es a resultado de una investigación y de unos manuscritos que hace Felipe Montero. Felipe Montero fue un cuautlense, capitán del ejército insurgente, que en el sitio de Cuautla de 1812, él estuvo aquí y ya después de que termina la guerra de independencia y se establece el México independiente, él se da la tarea de escribir toda la historia, todo lo que había aquí acontecido durante los 73 días del sitio de Cuautla, ¿sí? Entonces él narra paso a paso en ese manuscrito todo lo que había sucedido, y pues eso fue en 1828, y posteriormente él se traslada a Tlalpan, que era la capital del Estado de México. Recordemos que lo que es hoy el Estado de Morelos, el Estado de Hidalgo y de Guerrero, pertenecían a todo lo que es el Estado de México. Su capital estaba en Tlalpan. Entonces, Felipe Montero se dirige a Tlalpan y se va a entrevistar con el gobernador Lorenzo de Zavala. Y convence a Lorenzo de Zavala y viene aquí a Cuautla. Le da un recorrido por todas las calles principales. Obviamente que Cuautla era muy pequeño, los límites era hasta donde está hoy lo que le llamamos la UBA, Virginia Hernández, ese era el límite al norte, y al sur hasta donde está hoy la iglesia de Guadalupita, del Señor del Pueblo. Ah, del Señor del Pueblo. Hasta ahí, del lado poniente hasta donde está el acueducto, ¿sí? Y de este lado prácticamente hasta donde está Reforma. Ese era el cuadro principal en 1812. Entonces, Felipe Montero hace un recorrido y le va explicando a Lorenzo de Zavala todo lo que había sucedido aquí en este lugar. Lorenzo de Zavala se regresa a Tlalpan y hace una reunión de cabildo y finalmente emiten ese decreto. Decreto donde a Cuautla se le quita el nombre de Cuautla de Amilpas, ¿sí? Y se le da el nombre de heroica ciudad de Morelos. ¿Por qué heroica? Porque para darle una categoría de heroicidad a una ciudad, debe de haber enfrentamientos entre un ejército invasor extranjero y el ejército que defiende la nación, que fue lo que sucedió. Llega el ejército comandado por Félix María Calleja del Rey, ¿sí? Y la plaza, esta plaza, es defendida por don José María Morelos y Pavón. A eso se debe esta fecha tan importante para nosotros. Por eso siempre la debemos de recordar. Aún sabemos que en épocas de pandemia, pues todo tiene que ser a su sana distancia, pero no podemos dejar desapercibida esta fecha muy importante para Cuautla, para Morelos y para nuestro país. Pues muchas gracias, interesante. Heroica, histórica, Cuautla, Morelos. Efectivamente. Orgullosos. Como ya lo dijo don Jaime, es muy importante este día, esta fecha, porque fue cuando se eleva antes que el Estado de Morelos, porque precisamente Cuautla es reconocido por esa gesta heroica que hace José María Morelos en el sitio de Cuautla de 1812. Y no podemos dejar de pasar desapercibido este día tan significativo para los cuautlenses y para Morelos, y precisamente para México, porque aquí es donde se sigue y continúa la independencia, a pesar de que ya había estado Miguel Hidalgo y otros héroes que nos dieron patria, que Morelos estuvo aquí en el sitio.
Y esa es parte importante que tenemos que estar reconociendo y viendo que Cuautla es dos veces histórica. Y eso es lo importante que tenemos que tener los cuautlenses y recordarlo con los jóvenes de que estas son fechas muy importantes para Cuautla y que tenemos que estar bien identificados con ellos. No solamente la gente de Cuautla, sino de la República Mexicana. Hay gente de Querétaro, hay gente de Veracruz, hay gente de muchas partes de la República Mexicana que no conocen verdaderamente la historia hermosa, inolvidable que tuvo Cuautla Morelos. Así sí, es que yo que les quiero agradecer mucho sus comentarios, muy llenos de misterio y de realidades, que hay que meterse un poquito más a la historia de Cuautla, verán qué hermosa historia. Efectivamente, y próximamente ya don Jaime tiene algo preparado para darnos ahí algo significativo con un cortometraje. Ajá. Que va a ser muy, muy importante y invitamos a la ciudadanía de que esté presente, que próximamente vamos a estar dando esta rueda de prensa para este cortometraje que hizo don Jaime con el Consejo de Patrimonio Histórico, que es parte importante de esta historia, que nos da reconocimiento, que nos da identidad y que nos da un acervo histórico para los cuautlenses y para México. De un lugar muy especial para lo que es México en su historia. Muchas gracias, licenciado Ere, don Jaime, muy amable por sus conocimientos y que lo estamos transmitiendo para no solamente para Cuautla, sino para toda la República Mexicana. Muchas gracias a todos los connacionales, muchas gracias a todos ustedes por darse la tarea de difundir acontecimientos históricos que en esta heroica histórica ciudad de Cuautla acontecieron ya hace 1192 años de esta fecha. Así es. Y 212 y tantos años más de historia del rompimiento, 209 años del sitio de Cuautla, ¿sí? Y próximamente pues lo que hizo Emiliano Zapata. Así es. ¿Sí? Pero ya daremos en su momento, en su, ¿no?, momento esos acontecimientos también. Y tenemos próximamente para el 17 de abril también otra fecha muy importante para el estado de Morelos. Muy pero bien. La daremos a conocer más adelante. Cómo no, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vale. Gracias, don Jaime. Licenciado, gracias. Muchas gracias. Gracias. Síganse cuidando. Esto no ha terminado, aunque estemos en semáforo amarillo. Queremos que el presidente municipal, Jesús Corona, también quiere que conserven la salud, que cuiden a su familia y que se sigan protegiendo. Muchas gracias por las indicaciones.